So give me one moment. I'm going to start to record. Thank you very much for to be here, but I'm going to um, turn off my camera because when we record this, um, out, maybe there is a little space with my face and I don't want to see this. So I'm going to start with this. Thank you very much for to be here. So enjoy this listening video. And put in practice your structures, your color, your words, everything that you want to use in this case. So, welcome for everybody. Teacher, no se escucha. I'm sorry, sorry, sorry. Ay, oh, Dios mío, me pasa siempre. <laughs> sorry. Again, again, again. Just, 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 sorry, sorry. We're going to hear this again. One, two, three. Hi. Can you tell me how to get to your movie theater? Oh, that's easy. Okay, thank you. Bye. Hi, Pete. Thanks for the movie invitation. Yeah, sure, Anna. I love movies. I love the plot. I love the set design. I love the costumes. I love the. Anna, I take movies very seriously. You're not one of those people who talks during a movie, are you? No. Good. Anna loves movies, and she loves talking about movies. And Pete doesn't sound happy about that, but he's trying to be polite. He can do that with indirect questions. We can ask a question directly. Where is your movie theater? Or indirectly, as Anna does. Can you tell me how to get to your movie theater? They have the same meaning, but indirect questions are more polite and a little more formal. Many indirect questions begin with can or could you tell me would or do you mind would it be possible? Eh, que, que yo les he dicho en algunas ocasiones del, del cool. Yo, sí, yo por supuesto puedo utilizar el cool, el ken, por su, eh, para, para preguntar, para ser más polite, para ser como que, eh, para ser más condescendiente en ese sentido. Que la persona obviamente se sienta mucho más, eh, mejor atendida, por así decirlo. Pero el cool, acuérdense en que el cool, llévenlo más a la práctica del pude, pude haber hecho. I could give you this, but I forget. Sorry, I could. Ok, pude, pude, yo pude, tú pudiste, nosotros pudimos, ¿cierto? Traten más de usarlo en eso, pero pues si se les sale el cool a la hora de preguntar algo, ok, it doesn't matter. Or do you know? Hmm. Do you know if Anna will stop talking? I sure don't. Keep watching. And this time look for indirect questions that begin with, would you mind? I love the smell of popcorn. I love seats that rock. I, mean, I love when people are quiet. Oh, look, the previews are starting. I love to see what movies are coming out. Oh, this one looks good. Uh, the previews are part of the movie experience. So would you mind not talking? Oh, sure. finished with that? No, there's still a lot of milkshake at the bottom. Anna, would you mind not drinking so loudly? I'll try, but it's really thick. Anna, what are you doing? I'm not the one making all the noise. <sighs> I'm done now. Would you mind opening that a little bit more quietly? I'll try. Anna, just give it to me. It's not mine. I'm opening it for her. Here. Now, would you mind being more quiet? Excuse me. Would you mind turning down your phone light? Oh, sorry. I forgot to turn my phone off. Oh. oh, no! I dropped it. Where is it? Oh, Anna. Can you please turn your phone off? Excuse me. Would you mind lending me your phone light for a minute? No, I'll get it. What? <gasps> People, I'm not the noisy one here, so you need to shush the right person. And I should know about shushing, I shush people all the time. Excuse me, sir, you can't yell in a movie theater. Would you mind coming with me? You're kicking me out? Me? But I'm always the quiet one in the movie. Pete should know better. You have to be quiet in a movie theater. Shh, the movie's starting a surprise. I thought Anna would be the noisy one. Well, she was with her food, but Pete did all of the talking. At least he tried to be polite by using indirect questions. <laughs> okay, look at this. For example, and in fire, in fire state or in fire level, when you say modal tense, in this part we say or we call this indirect. In indirect questions. Yes, we say like, can remember At this. Least he tried to be polite by using indirect questions. Indirect questions. Okay? Preguntas de manera indirecta, pero que entonces suenan muy polite y que se tienen en cuenta. Recuerden también que se ve mucho el uso del would you mind, ¿te importaría? Would you mind? Okay? Would you mind? Do this, would you mind? Recuerden que ese would traten de usarlo más, o mejor tengan en cuenta que es una. Sí, estoy pidiéndole un favor a la otra persona, pero que lo haga en un futuro inmediato. Por eso el will me cambia todas. Eh, I will do, yo haría, I will do the best possible, o I will do, yo haría lo, lo mejor que puedo hacer. or I will make yo. De hecho, voy a hacer el haría porque este make it do es parecido. I would sleep, yo dormiría, ¿cierto? Would. Es decir, que el would solito a veces se, se, se pierde, ¿cierto? Si lo hago solito, no, puede significar como un podría, pero cuando lo pongo al lado de un verbo, me lo cambia a una uh, posibilidad de el iría, hablaría, comería, pero algo sucede. Parecen que los modal ten son para muchas posibilidades, son justamente me abren a mí el camino a decir oiga como que no solamente surge eso sino que pueden pasar muchas más cosas ok, so uh, now we're going to remember some structures in air ayer hablábamos y recuerden que también esto es supremamente importante o mejor dicho yo quiero que lo tengan muy claro yo sé que algunos desde el año antepasado el año pasado han estado revisando muy bien estas estructuras pero que no que no olviden cómo usarlas los que están obviamente empezando que las tengan Aún más en cuenta, que jueguen mucho más con esas estructuras, porque pues van a ser muy importantes o mejor dicho completan el, el juego completo de eh, perdón esa redundancia, pero sí completan todo este mapa completo de lo que nosotros estamos manejando. Entonces recuerden que tenemos vamos a usar algo hoy como AR in blue las estructuras del blue eh, green and orange, okay? But remember that we have Four states of a bird. Voy a estar molestando mucho esto hasta que ustedes lo tengan supremamente claro. Stays of a bird. The number one or the number, the state zero, we call this, remember, this is infinitive. Infinity. An infinitive bird to love, for example, or to do. That is more important. Okay, now we have the state number one, and we call this the present state, and we call this just. Like a do or does. <coughs> Sorry. And now we have in a state two the past for this. Okay, the state two is just the past, and you say did. Okay. And in this, in the other state, we have state number three, and we have the participle, and the participle for do is done. Okay. And finally, we have the state number four. And in the state number four, we have the ENG like a doing. Okay. And these are the four states from a verb. Maybe you can find other one. Maybe it is possible that you can find other one, but this is the most important state for a verb. And how to use this is the practice is the master. Maybe if you just learn to recognize this if you recognize everything that you will need for to be prepared for to speak, for to um, know how to recognize something in English. Okay, remember, this is the line of time, this is the line of matter. Now, remember that in this case, we're going to use the blue time, give me one moment. Okay, the blue time in this case and the green time, this is just to memorize, to remember this. Don't forget this because we don't have time for to do exercise with this, but I know that you can put in practice in other contents, okay? Or in other practice, uh, if you want to use um, audio practice or writing practice or reading practice or just speaking practice, but put in practice. If you don't put in practice, maybe you are going to. Learn this as a foreign language, not as a second language. I remember this different. Si ustedes no hacen desde el principio esta diferencia de estoy hablando inglés como una lengua extranjera o como una segunda lengua. Si no le dan a su cerebro la segunda lengua, es decir, un, un, un uso real, algo que ustedes, que su cerebro diga, oiga, es que necesito. Si no, van a engañarse y pues tres horas a la semana inglés o bueno, y eso sí. De pronto en la universidad, de pronto si aún estoy en el cole en los últimos grados, o de pronto si estoy en un spa, en un instituto. Eh, bueno, listo, podría reforzar, pero esto tiene que convertirse en una segunda lengua, o pues hay quienes ya manejan una, una segunda lengua, de pronto, más bien eh, en otra lengua, mejor dicho, para poder manejar, no como una lengua extranjera, no como algo por allá que hmm, lo uso cada vez que me toca conectarme, y eso creo que estoy acá con personas que. por sí solos están decidiendo por sí mismos están decidiendo estar acá porque saben que esto abre muchas muchas puertas okay so continue with this remember in, in in this case we use sorry the consciousness of circle we use in this case consciousness of circle in green in orange then the triangle okay is the only thing triangle in green, in orange, blue, and finally, we use the square. Okay, I I remember that I say to you that I say that when you understand how to use this in water, when you learn to use this in water in all the colors, you can see all the all the structure. Okay, y esto tenganlo muy presente. Con solamente una estructura yo puedo entender todo lo que está sucediendo. Pero muchas veces cuando me detengo en las partecitas y quiero separar y separar y separar más, no veo la totalidad. Y así funciona muchas veces incluso la mente humana. Pero pues la mente natural, la mente, eh, no sé cómo llamarle porque de pronto puedo entrar en términos, en contradicciones, en ideas que para algunos puedan chocar. Es como que un estado en donde estamos conectados con todo es un estado de unidad, que no es la mente humana, créanme que la mente humana eh, siempre va a estar en un estado de esquizofrenia, y la esquizofrenia es justamente ese, ese sentir que estoy separado de, y por lo tanto así vemos las cosas, parece ser nuestra naturaleza, ¿cierto? Pero no, no es nuestro origen y, y ahí es donde quiero partir de eso, y de hecho aprovecho también para, eh, hoy un chico me decía en fuego que porque no volví a hacer el agradecimiento, que porque, qué pasaba con eso, entonces yo les recuerdo esa parte tan importante también de, eh, listo, ustedes pueden tener el mejor método, pueden eh, hacer parte de, de, de un, un, eh, una transformación, un proceso que, va a, que está impactando de una manera impresionante en muchas vidas, pero de nada me sirve si yo no eh, empiezo a entender lo que es estar en ese estado de agradecimiento, de, de atender y de inclusive justamente poner, darle a la atención de vida a todo lo que está pasando en mi vida, porque el, lo laboral, la familia, eh, lo emocional, lo, todo lo que me pasa en el ámbito inclusive educativo, todo está conectado, todo es una causa y efecto de lo que vemos. El mundo interno y el mundo externo están sumamente conectados. Entonces es básicamente eso, y créanme que no me desligo de toda esta práctica que estamos haciendo. So, continue with this. we are going to use remember in this case the structure is going to be maybe number one okay yes the number one is going to be ness so on um, i we're going to use bird in number two in state two and remember in green color and in blue air green air blue green tierra azul verde es decir Simple tense, pasado afirmativo, es en el único lugar donde suceden los regulares e irregulares. ¿Listo? No sucede en otro espacio y por, por eso es tan importante que desde ya empiecen a tener claro ese plan de estudios general. De, ah, ok, por eso hablamos del agua, de la tierra, del aire, del fuego, porque es lo más resumido posible. Es como que nos tenemos que convertir en esos cuatro estados. Y dicen los indígenas que nosotros somos esos cuatro estados. Pero por eso es tan importante ponerlo ahora en, en lenguaje. ¿Cierto? Entonces, en, en, en este específicamente, recuerden eso: aquí es donde suceden los regulares y los irregulares. Y por eso es que tengo que diferenciarlos de los participios. Que ustedes van a decir: pero si es que cut, cut, cut es en presen, paz y participio, bueno, entonces ahí es donde están esas excepciones, pero ahí donde no hay excepciones y todos los tres son diferentes. Cierto, speak, spoke, spoken. Ok. Write, writing, wrote. Son totalmente distintos. Cierto, y tengo que tenerlos en cuenta. Ver to, run, vertu plus complement. We're going to use this. The number two is going to be just I, just ver to. Okay, you can use in this case, verb number four. Ok, try to create this. Remember that is something like a. Eh, yo sentí escuchando eh, algo. Es decir, cuando hay una, un verbo en pasado y además hay un gerundio. ¿Cierto? Busquen estas estructuras, pueden encontrar muchas de estas. Recuerden que no. Eh, hago ejercicios frente a esto, porque esta es la práctica que ustedes ya deben de tener en cuenta, o mejor dicho, esas estructuras que les puede dar para muchas cosas más, ok, in this one, in triangle, remember, she, he, it, ok, bird in state two, plus complement, no more, in the second one, again, she, he, it, bird in state one, Okay, give me one moment. Bird in state one, in state two, sorry, and plus bird in state three, and finally the complement, no more. And in the square, remember you use we, they, you, plus bird two. Okay, plus complement. Finally, in the second, you can say we, they. You and bird in state two plus bird in state three plus the complement. Okay. Now, in this is the only one I think that the most important thing in this case is remember regular and irregular verbs. Okay. In this case, we're going to use the first one. All you're right. going to see didn't. Remember this didn't so important for it to say something. I didn't. Okay. Or did not. It's the same, but try to say did not. Not didn't, but did not at the beginning. Okay. Just at the beginning, because when you use when you don't use contraptions, maybe your English is more clear at the beginning. And then you can be clear with your with your expression, with your ideas. With the things that you want to say. Okay, I didn't or I did not. Okay. And very nice stay want. Remember, in present. Okay, I didn't do. Miren esto que ustedes podrían decir allí: como que oh, por Dios, pero si es que está esto está en presente porque, porque lo ponemos en el pasado, lo que les decía, el didn't, de una vez me está negando. Por eso el do, el do not o el does not me niega los verbos. I do not play. Ah, yo no jugué. Cierto, pero también una regla que aprendí el año pasado y que vuelvo a recordarles del yo puedo llegar y decir el did not en naranja y en violeta, ¿cierto? Yo siempre decía como que no, es que el did y el do y el das solamente es naranja y violeta. Y no, acuérdense que yo también puedo decir I did play. Yo puedo decir I did play. Es decir, esto vendría a ser la siguiente estructura y, y la dejo acá de manera general para que lo tengan en cuenta. Yo puedo llegar y decir un subject, she, he, if, you, we, they, okay, I'm sorry, subject, and I can say did, and I can say bird in state one, and I can say a complement. ¿Y qué va a significar ese did? Ojo con esto. ¿Qué va a significar ese día? Va a resaltar la acción del verbo uno. Como que yo, yo de verdad jugué. Oye, yo sí jugué ese día. I did right to this person. Why you don't say that I don't, don't, did, don't do this? Porque yo sí lo hice. O sea, de verdad, yo se los juro. Podríamos decir que el did vendría a decir, oye, te lo juro que sí, I did. Por eso cuando yo vuelvo a decir, yes, I do. Como que estoy resaltando el sí, yo sí hice eso. Or yes, she does. Or yes, we do. Sí, como que lo estamos resaltando. ¿Cierto? Por eso es tan importante entender que el did sucede en verde, así como el do, así como el does. She does play. Or I, I do live in this country. Si sí, recordamos las estructuras de ayer. Entonces, cuando uso el did, es como que estoy diciendo, oye, yo de verdad hice eso, I did play, I did live, I did, ¿ok? No solamente en naranja violeta, sino que en el verde también sucede esta estructura, ¿ok? Y aquí revisen, yo les dejo de tarea porque puede ser que me esté confundiendo en esto, pero eh, lo que entendía del AINT, que hablábamos hace poco de ese famoso AINT, es que el AINT también puede ser para la negación de estos en pasado, por eso digo, Depende del contexto. Tengo que saber usarlo en contexto porque aquí es donde yo digo, bueno, puede ser que el ain't solo sirva para la negación en presente. Oye, yo ni vi eso, yo ni jugué con, o yo ni juego con esa parte. Entonces, vean más bien ¿cómo pueden, cómo pueden hacerlo para que estemos seguros. Cuando vean el AINT, miren en qué tiempo está el verbo que sigue a AINT, ¿cierto? Porque según cómo siga, pues entonces la regla nos puede decir no solo para el presente en y en contextos informales con, contextos de mucha confianza ok uh, and continue with this oh my god time uh, I didn't do or I'm sorry I didn't verb in a state one very in a state one put in practice this please put in practice this with one verb if you want to use usen un verbo solamente y jueguen con todas las estructuras jueguen con todas, pero denle al cerebro, alimenten al cerebro con estos sonidos, con estas frases específicamente que son tan sencillas en ese sentido para manejar, okay, state now, phrase number two, remember you can say I didn't, okay, um, burden state one, plus burden state four, okay, plus the complement, okay, if you want to say this, if you want to review this. now the next one you can say remember in this case fears she he it plus didn't again you can say again didn't you know and burden is day one okay bear and now i'm sorry compliment the second one is going to be she is going to be he is going to be it again didn't okay burden is day one um, in state three, maybe with this. And finally, we can use in a square, we, they, you, and we can say didn't or did not, whatever you want. Burning state one, and the complement. And in the second structure, we, they, you, um, plus. Didn't. Didn't. And. Oh, okay wait a moment. Didn't. Bird in state one plus bird in state four. I'm sorry, this is not three, state, bird three. But this is four. okay with ENG. No en participio. De hecho, también podríamos sacar otra regla general si lo encuentran. Sin embargo, sería genial que me lo compartieran se encuentra en un participio en la tierra pero es muy difícil encontrar un participio en la tierra porque normalmente los participios pues van acompañados del el agua por ejemplo yo soy escuchado de el el, perfect, el tiempo perfecto del haber sido escuchado o inclusive del fuego cierto he estado viendo estructuras en donde yo de hecho ahorita vamos a manejar una combinación entre fuego y aire que hemos trabajado fuego y aire entonces voy a darles ahorita una combinación, un juego súper interesante para que unan o combinen el fuego y el aire para poder usarlos. ¿Ok? Y estas son las que tenemos. Estas son las estructuras que podríamos manejar en, el, en la Tierra de manera afirmativa y de manera negativa. ¿Listo? A ustedes les dejo la tarea. De hecho, en un momento volveremos a ellas de manera más calmada, de manera más tranquila, para poderlo manejar. ¿Listo? Entonces ya haremos acá por el momento estas estructuras, continuemos con nuestra cartilla de trabajo. And give me one moment, yo les muestro una cosa súper importante acá. Si alguien me regala nuevamente, yo vi que ayer me enviaron un pantallazo, so creo que ya me lo enviaron. Thank you, Lisette. Thank you, thank you. You are um, reviewing this. Thank you, thank you, Lisette. Perfecto allí están esas estructuras para recordarlas, para que tengan allí la imagen de esto. ahora sí, eh, nos vamos entonces con eh, la cartilla que dábamos ayer. and give me one moment. this one. ayer trabajamos la siguiente, eh, siguiente ejercicio. decíamos en aire. Eh, trabajábamos varias estructuras el aire a veces se vuelve complejo, no a veces se vuelve como que uy, pero es que con esos participios con, con, con el ponerle a veces el been, yo he sido yo he estado eh, yo he sido escuchado yo he estado eh, siendo observado, miren toda esa del I have been, been, worked yo he estado siendo trabajado por una persona no sé, una bruja yo he estado siendo embrujado, por así decirlo. Um, um, y bueno, muchas estructuras que se convierten así en, las vamos a encontrar, las vamos a ver. Y yo les he dicho, a mí me parece más importante que aprendamos a hablar en aire y aprendamos a hablar en fuego. Obviamente el agua y la tierra son las bases, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a poder dominar el aire y el fuego si todavía no tengo claras reglas de la tierra, ¿no? Pues dominarlas, ¿cierto? Pero entonces, ayer mirábamos estas reglas. Quiero dejarles hoy de, de ahí sí como que dices también de tarea. Ya saben cómo estamos usando esta, esta plantilla de que ponemos, elegimos un animal o el que nosotros queramos, una, un complemento que nos ayude a entender y elegimos un verbo, ¿cierto? Acuérdense que yo pongo estos verbos porque estoy con estructuras de manera sencilla, con el verbo en estado 1, pero también ustedes elijan sus verbos. Pongan una posición, ¿ok? Elijan una posición, decidan qué posición quieren y apenas digan, por ejemplo, 2C, pues denle nombre a esa casilla 2C. Estamos acá en la tierra, es lo que expliqué el día de ayer, por eso no me voy a quedar hoy en estas porque estas estructuras ya las manejamos y obviamente ustedes ya tienen claridad de eso. Entonces, por favor, estructura, posición que ponga, posición a la que pongo nombre. Que yo no quiero usar ninguno de estos verbos, ninguno de estos animales, sino que quiero de una vez poner es posición y, y, y el valor. Posición y valor. Posición y el valor. ¿Listo? Es decir que desde que me llenen este cuadro, desde que manejen este cuadro, esas nueve frases, eh, que pueden manejar allí, perfecto. Allí está el uso de el amarillo, el verde y el circular. Acuérdense en esa estructura que estamos en circular y que se conviertan en conciencia circular, porque cuando yo lo hago así paso a paso, lo que les digo es como si literalmente estuviera creando una maqueta y a la maqueta, y la maqueta está quedando tan, tan perfecta también, que obviamente va generando una estética natural. Y es eso lo que necesitamos para el inglés. Y es eso lo que muchos han encontrado en este proceso, en este modelo, que ayuda a ordenar y es un plan de estudios completo para uno poner en marcha. ¿Listo? Entonces, porfa, este se los dejo de tarea para que ustedes lo hagan, para que ustedes lo revisen y además les dejo de tarea también este de agua. ¿Por qué? Porque este de agua también lo hemos manejado y además es de la estructura también más sencilla para manejar. Se puede complicar porque yo puedo decir, yo estoy siendo escuchado por mi papá las veces que... Yo estoy eh, en mi eh, cuarto. Entonces, ¿se puede complicar? Sí, pero eh, ya hemos entendido el uso del ING, ya hemos entendido el uso del participio, entonces, pues, no le veo tampoco tanto complique al asunto. Y lo mismo, de hecho, acá no estoy dejando verbos, sino de manera general, ustedes que pongan, que jueguen con esto y simplemente... Eh, diviertas con las improvisen improvisen porque eh, si todos estos ejercicios los he estado haciendo o mejor dicho los pongo en marcha solo para improvisar con estas estructuras entonces fíjense en Prana porque se convierte también en, en, un, en, un, en un nivel tan complejo de cierta manera es porque exige que ustedes trabajen agua, aire, tierra y fuego a la par a la vez en una semana estamos viendo cuatro estructuras y acuérdense que si están cuatro ni siquiera cuatro estructuras cuatro dimensiones y cada dimensión tiene tres estructuras es decir que estamos viendo doce estructuras doce cromosomas cierto y eso lo puede hacer muy complejo pero también sencillo si entienden la fractalidad si entienden el fractal que se está que se convierte esto que ustedes van a decir pero cambian las reglas pero cambian las palabras sí pero el sentido de fondo se conecta, ¿cierto? Y eso es lo que hablábamos del, del el orden explicado y el orden implicado de estos. Y vámonos con el siguiente ejercicio. Vámonos a la página number 9. Bueno, en este caso, eh, después de todas las páginas 8, ocho, de 8 ocho de, de fuego, 8 de agua, 8 eh, de aire y 8 de tierra, después de esas páginas 8, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a tener en cuenta mmm, la siguiente estructura. So, we're going to use like a fire and, and air in this case. Okay? What is the structure in this case? The structure number one is going to be I. Look at this. What we are going to use. Should, just should. Esta funciona mucho con el should. Puede ser que con otra también. Déjenme pensar yo si. Tengo que a ver si Okay, yes. Should have to. Um. No, it is Have to not, but must. Okay, and we can use I uh, should have. Okay, we can use been. We can use ver in state three en participio and finally complement. Fíjense que esto es unión entre fuego y aire. Entonces, por eso no se me vayan a asustar. Ya hago un ejemplo sencillito para que lo pongan en marcha. Number two, I should or must. Puede haber otro eh, esto modal. Claro que sí, lo pueden encontrar. Yo por el momento lo he encontrado con esto. Y, y, y lo he visto en muchas eh, últimamente, cuando, y eso es lo que les digo, es lo interesante del método. Cuando yo soy consciente de una estructura, me pasa a mí personalmente, creo que la experiencia buena busca eso, y es cuando yo soy consciente de algo, ya lo empiezo a ver más seguido. Es decir, como que empiezo a decir, ah, se estaba repitiendo esto, o esto era lo que no veía y me estaba mostrando por todo lado. Es lo mismo, porque es que al leer un texto yo me encuentro con eh, repeticiones, con patrones. Y es como si fuera literalmente un código, un lenguaje que hay debajo de las palabras, un orden implicado. Yo vuelvo a esa idea de lo, de lo que sea de lo que está implicado en ese sentido. Should, must, uh, we're going to use have Okay. We're going to use been. In this case, we're going to use very in state for. Mm, and the complement. Entonces van a decir, bueno, ¿qué significa eso? ¿O cómo pongo en marcha esto? Very easy. For example, in the first one, I can say, I should have been um, maybe listened um, by my students in that moment. Okay? Y estoy diciendo algo así como, miren la estructura de él yo pude haber sido o yo perdón yo pude no sino yo debería yo debería haber sido escuchado por mis estudiantes en ese momento y es de hecho yo diría muchas veces cuando, cuando o me pasa a mí cuando hablo del modal ver o cuando lo escribo cuando lo ya lo redacto yo siento que es como muy reflexivo es decir tiende a ser por eso también tiende a ser muy muy condescendiente entonces reflexivo condescendiente es como que de posibilidades entonces, siempre estoy diciendo algo así como yo pude haber sido escuchado por mis estudiantes en ese momento. Perdón, yo debería. Si digo pude, estaría diciendo más bien I could have been. ¿Okay? Así que con el could sirve, pero como estamos en amarillo, usamos el should. ¿Cierto? Ahora, I must have. Yo debo haber sido. ¿Cierto? I must. Yo puedo usar también el debo. O sea, tengo que ser. Se requiere eso. Es supremamente importante. ¿Cierto? En el caso 2, en the structure 2, I can say, I should have been listening my students in the morning or in the night, because we are in the night. okay? y entonces cambiaría simplemente, ya dejo de uh, decir, eh, yo debería, miren esto, yo debería haber sido, perdón, ya dejo de decir debería haber sido, ahora digo yo debería haber estado haber estado escuchando a mis estudiantes en esa noche. But something happened. Miren por qué es tan importante esto, pero algo sucedió, por eso me da la pauta como que es como si el modal apenas se está metiendo primera y apenas está empezando a andar, es decir, me va a dar a empezar a dar muchas ideas para construir textos específicamente, ¿cierto? Posibilidades. Ok, así que vayámonos solo con estas dos estructuras, no los voy a complicar. Um, y voy a poner acá unos verbos para tomar en cuenta, ¿cierto? Para que ustedes, obviamente, lo improvisen de manera mucho más específicas. Um, porque tenemos verbo 3, verbo 4, en estado 3 y en estado 4, ¿cierto? Entonces tenemos, for example, gone. You know what's the meaning of gone? Or I remember what is the meaning of gone. That's como ido o del verbo ir porque no tenemos verbo dos no o going Ok. voy a poner los dos gone and going Ok. going for to do this y en español para que ustedes lo recuerden también grown for example grown crecido or growing creciendo listo crecer vamos a dejarlo acá como crecer and hunt hunt On, um, um, colgado eh, bueno de pronto ese no es tan típico en cuanto a la hora de usarlo uy hat miren que este es importante bueno had or having teniendo cierto del tener pero eh, acuérdense que este del tubo yo eh, el tubo el ha tenido o eh, miren que yo digo así o sea tengo que tener en cuenta siempre esa estructura I have had. Yo he tenido. A veces se dice, de hecho he visto el I had, had, had. Entonces no recuerdo cómo es que de la, la, la traducción de esta, pero si digo solamente I had, had, entonces estoy diciendo yo había tenido. Entonces no se olviden de que, listo, el, el participio, eh, perdón, sí, el. el haber el verbo haber o el verbo tener junto con un participio pues no va a dejar de significar yo había en este caso si sí está en pasado pero si está al lado de otro hat pues acá es cuando empiezo a sacar la lógica del ah ok aquí ya está funcionando como participio no como haber en este caso de la había sino yo había tenido cierto es decir vuelvo porque de pronto acá me complico recuerden que cuando yo digo have solito Digo, I have four brothers, cierto. O she has a good sister. Entonces estoy diciendo, ella tiene. Está solito, have o has, cierto. Está solito. Pero cuando está acompañado, she has listened it. O, o, perdón, she has had a bad week. Ah, entonces estoy diciendo, ella ha tenido, ¿cierto? Acá estoy diciendo el verbo haber, ella ha y el tener, o mejor dicho, el participio de, de tener, tenido. Ella ha tenido una mala semana, she's, she's a bad week. A veces por eso decimos el she's, she's, she's had, she's had a bad week. Por eso les digo al principio no se acostumbren tanto a las contracciones porque cuando yo voy a decir, por ejemplo, she hat entonces esto se puede confundir como she would had o she had had. Entonces, por eso al principio traten de en su, en su en momento de hablarlo que ustedes sean claros con su interlocutor, <coughs> ¿cierto? Porque me ha pasado mucho de yo quiero dar una idea, yo la tengo clara, pero la otra persona como lo escucha con otro sonido está entendiendo algo totalmente distinto y se pierde la comunicación muchas veces. Entonces, yo, como que la manera de salvarlo es, ok, sin contracciones al principio, después sí, después yo no, no tengo nada contra las contracciones. Ok, um, esto del hat hat, créanme que lo vamos a estar usando mucho. Entonces, no se preocupen que lo vamos a estar viendo. hat having, uh, maybe we can use hidden, ok, ocultado, or high. I'm sorry hiding, ocultando, something. Mm, maybe hit, that is the same or hitting, golpeando o golpear. Maybe when you say heart, okay, you hurt me or hurting, herir, hiriendo o lo herido, I, I have. I've heard a person, yo he a, you know, I've heard someone in the morning, um, but be careful with this. And um, maybe this is very important, known, okay? Or knowing. Entonces esto es como el lo que se ha conocido. Yo he conocido a una persona. I've known a cute person in my life or I am knowing somebody, some very uninteresting person, for example, okay? So we can say in this case, um, conocer, okay? And we put in practice this. So uh, with this, this example, maybe it's, it is enough for this moment. Um, remember, we can use this in, okay, give me one moment because this is in fire, And this is in air, in air, not in air, but in air. I think that this is the color for air, okay? No tengo un color específico acá en Zoom para usar estos, pero fíjense que le pongo los dos, ¿ok? Estoy hablando de los dos, ahora que es una unión, de hecho. No es que en este cuadrante esté poniendo solo los de aire y en este cuadrante solo los de fuego. No, estoy hablando de que, estoy... de hecho, voy a ponerlo así. Para que se entienda más. Fuego, I'm sorry, I'm going to put it like on this part. Fire, and I'm going to put this is for air. Okay. And this is the union of this example. So this is going to be in yellow. So we can put the colors from yellow, for the colors yellow. Of the colors, in this caso yellow, because all this is in present, present time is in circle, and of course we have this in, I'm sorry, but this is in yellow too, because all the points is going to be in yellow. Entonces, so por eso van a decir al principio de estos, llamémosles, eh, molestos planos cartesianos, van a ser muy fáciles, porque pues combinaciones solamente de dos colores y tres elementos, dos elementos, o los cuatro elementos. Para poder jugar, pero solamente en dos, en amarillo verde, ¿cierto? Como para que hagan la práctica, pero después se le va a añadir otros más, y después otro, y después otro, hasta llegar a las nueve configuraciones y en un momento, pues ya tienen que manejarlo muy bien, ¿cierto? So remember that this is green because we speak in affirmative. In affirmative, and in affirmative. Ok, and in affirmative. Otra cosa también, y un paréntesis chiquitico para que lo tengan en cuenta, quienes están obviamente acá sincrónicamente. Recuerden que, listo, todas estas sesiones, ustedes toman mucho y obviamente participan también en cuanto a la creación de estructuras o pues en cuanto a que ustedes lo, lo ponen en marcha después. A algunos les ha servido muchísimo el después ponerlo en marcha. Pero en marzo definitivamente sí si vamos a abrir un espacio aparte, los que obviamente estén en estos eh, grupales. Van a tener más la oportunidad de tener un espacio en donde podamos hablar, en donde ustedes pongan en marcha. Ahí sí, como quien dice, si ustedes se toman el espacio para poder hablar de un tema, de unas estructuras. Ojalá lo podamos presencialmente. Voy a mirar el espacio. Si no, igual será presencial y con la conexión por Zoom. De pronto, por algunos que no puedan estar allí, pues obviamente hacemos también la conexión por Zoom, pero que también sientan que están poniendo en marcha con conversación porque recuerdo que muchos al principio de esto me decían mucho de él pero es que quiero también como conversarlo entonces claro ya es otro nivel y obviamente necesitan más más eh, esto digamos que mucha mucha eh, información clave porque ya al conversarlo ustedes necesitan varias herramientas pero tengan en cuenta eso. Entonces, no se me vayan a desanimar en ese asunto de lo pienso, porque, pues, digo yo, en mi caso, si yo estuviera, pues, listo. Claro, recibir las estructuras, ponerlas en marcha. Pero me gustaría mirar a ver qué pasa cuando improviso. Y eso me parece a mí súper importante ahorita que ya, pues, podemos estar haciendo encuentros de manera más tranquila. Listo, cierro paréntesis. Mm, we say that this is in green color, remember? This is in green color. This part green color, green color, and finally, I'm sorry, in green color. Okay, and remember the position or the coordinates, the numbers. This is for the number one. This is for the number two, and this is for the number three. This is number one again, two, again, and three, and this is a. And this is B. I'm sorry. This is C. And this is A. This is B. And this is C. Okay. And we have A, B, C. We have countries for to put in practice. También tenemos unos países para, obviamente, eh, poder hacer la idea del no sé, yo pude haber estado, o yo pude haber sido el presidente, o yo pude haber sido elegido presidente de Argentina. No sé, se me ocurre como para improvisar con estas estructuras. Entonces, por favor, voy a dejar la tarea, el ejercicio siguiente. Completar acá estas, acuérdense que cuando eligen una posición, for example, you're going to say, I don't know, voy a hacer la que acabo de decir. Entonces, so I say, for example, I'm sorry, but I'm going to put in black this. I'm going to say, for example, Argentina, I'm going to say. Um mm, 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 mm. ocultar hiding. Okay. Um and I'm going to say the position is going to be to c So I'm going to say, like in this part, to C. I enjoy number two C yellow green. Remember that this is fire iron. So I'm going to put in this case to C okay and my phrase or the name of this is going to be i have been i'm sorry i should been should been and hidden in argentina for my own troubles Okay, I should been in, in Argentina for my own troubles. Yo debería haber sido, miren acá. De hecho, debería. Ah, sorry. I should have. ¿Cuál es en qué estamos? A ver, el uso del haber directo. Por eso es tan importante. Ustedes van a decir, uy, pero ¿cuántos participios? Porque realmente, no. Este no es un participio. Este es el verbo haber, como tal. Este sí es un participio. Este es otro participio. Son dos participios de hecho. Que estoy poniendo y el del fuego. I should have been hiding in Argentina for my own travels in that moment. Ok. Entonces es compleja la estructura. Créanme que, pero se encuentra de muchas maneras se encuentra. Y simplemente ese es el ciclo que estoy creando. Eso es lo único que estoy haciendo. Recuerden el, el, lo del punto que me decían, pero que tiene que ver acá el 2 y el C y el A. No, pues que cuando uno, acá es súper sencillo porque apenas estaba amarillo y verde. Pero ¿qué tal si estuviera luego el azul y el naranja, el azul y el violeta, el rojo y el naranja, el rojo y el violeta? Ah, ahí sí es importante saber qué está uniendo. Y van a decir también, ¿y el naranja acá qué está haciendo? No, hay ya solamente diferencia de los demás colores. De hecho, debería usarle un color negro como para que no incidan muchas estructuras. ¿Listo? Y eh, yo creería...